Esta historia la viví muy de cerca porque la persona que fue afectada directamente fue una compañera de trabajo. Me conocen como Silvestre y desde hace más de una década he trabajado en el oficio más viejo del mundo. Actualmente tengo 31 años, pero esto me pasó cuando tenía 25. En ese tiempo trabajaba en una casa de citas donde a diario se reunían hombres en busca de pasar un buen rato. De entre todas aquellas chicas que trabajábamos, me acuerdo muy bien de Miriam. Ella era una chica de 22 años y aparte de joven era muy bonita. Tenía un cuerpo espectacular y un carisma envidiable. Era más que claro que Miriam era la más popular de todas nosotras y a quien más llegaban a solicitarla. Sin embargo, su belleza fue más allá de eso, pues había clientes que en más de una ocasión quisieron sacarla de trabajar. Se le declaraban e incluso quisieron formar una familia con ella. Miriam, si bien era joven, no era tonta. Le sacaba todo el dinero que podía y después lo dejaba. Pero aquello un día le jugó mal. Uno de los clientes, un señor de unos 40 años, se llegó a encaprichar mucho con ella diciéndole que sería su esposa, por las buenas o por las malas. Después de aquella amenaza, ese hombre ya no se le volvió a ver por mucho tiempo. Quizás unos 2 o 3 meses. En ese tiempo, un día Miriam cayó enferma. Le empezó a doler la cabeza, tenía dolor estomacal y vómito. Todo eso apuntó a que ella estaba embarazada. Se le hicieron estudios médicos, pero no se le encontró nada. No estaba embarazada, no tenía algún tipo de infección, nada que uno pudiera considerar como irregular. Por boca de los doctores se le dijo que estaba completamente sana. Entonces, ¿qué tenía? Miriam dijo que a partir que empezó con esas dolencias, también empezó con sueños muy extraños. En todos y cada uno de ellos, se veía dentro de una iglesia, pero esa iglesia estaba abandonada, oscura, como si estuviera destruida. Al frente de ella y justo debajo de la figura de un Cristo, estaban dos personas. Uno de ellos era aquel hombre que la había amenazado. Este vestía de traje y la estaba esperando a ella. Miriam, al verse en el sueño, dice que se dio cuenta que estaba vestida de novia. Tenía un vestido largo, blanco y muy bonito. Ella caminaba por el pasillo de la iglesia hasta llegar con aquel hombre. Enfrente de ellos estaba la otra persona, quien era una clase de juez, pero al verlo más detenidamente, dice que se trataba de la Santa Muerte. Ella era quien estaba enfrente como juez y los iba a casar. Cada vez que ella soñaba eso, despertaba llorando y gritando. Con el tiempo a Miriam la llevaron con un curandero para que le hiciera una limpia. Pero el señor nada pudo hacer, pues dijo que la estaban trabajando. Alguien le estaba haciendo un hechizo de atadura muy fuerte y era imposible para él romperlo, pues quien estaba haciendo ese mal había hecho un trato con la llamada Niña Blanca e incluso él se había puesto como ofrenda para conseguir lo que buscaba. Por semanas Miriam fue empeorando e incluso al saber lo que le estaban haciendo, pensó en irse con aquel viejo y quizás así sus males terminarían. Los dueños de la casa de cita le dejaron escoger qué hacer. Ella ya no estaba trabajando y no era productiva de ninguna manera, así que si quería irse con el viejo era libre, tenía todo el derecho de hacerlo. Lo último que supe de ella, y por lo que nos dijo, fue que se iría al norte de México. Se alejaría lo más que pudiera a ver si eso la ayudaba. Y así lo hizo. Un día simplemente tomó sus cosas y ya no la vimos más.
Semana después el viejo vino a buscarla, pero nadie le dio razón de ella. Este se enojó mucho y se fue. Hasta la fecha nadie sabe qué pasó con ella y con el viejo, pero lo único que sí es bien sabido es que la belleza puede traer cosas no muy buenas. Hola querida comunidad de cuentahistorias, por cosas de seguridad me gustaría mantenerme anónima, espero no les importe. Llevo trabajando como bailarina exótica en un bar a las orillas de mi pueblo donde vivo. Las chicas que trabajamos en este lugar tenemos muchas actividades aparte de bailar. Algunas veces atendemos la barra de bebidas, otras estamos en la cocina preparando botanas o snacks, o bien, estamos en el cuarto de los llamados privados. Para los que no sepan qué son los cuartos privados, estas son pequeñas cabinas donde por lo regular un cliente solicita un baile privado, solo para él, en el cual en ese tiempo digamos que puede tocar a la bailarina sin mayor problema. El baile dura lo que dura la canción que ha elegido el cliente, así que puede ser mucho o poco. Mi historia se remonta precisamente a una noche cuando hice uno de estos bailes. Recuerdo que me avisaron que debía dirigirme a la cabina número 3. Ahí estaría el cliente esperando el servicio. Me coloqué mi ropa y me fui por la parte trasera de la cabina para entrar y empezar a bailar. Cuando abrí la cortina, lo primero que vi fue a un hombre sentado en una silla de frente. Pero este hombre tenía algunas cosas que lo hacían ver algo diferente. El tipo estaba con una gabardina negra que le cubría de los pies a la cabeza. Incluso tenía puesta la capucha de aquella gabardina. Eso, aunado con la luz del color neón del cuarto privado, no dejaba ver bien su cara, solo un poco su mentón donde se veían algunas cicatrices. Este hombre, a diferencia de cualquier cliente que hubiera tenido antes, no estaba gritando, no tocaba y no se movía. Al contrario, estaba sentado con las manos reposadas en sus piernas, como si solo esperara. Así como inició la música, yo me puse a bailar. Me movía de un lado a otro, aunque debo decir que me sentía con algo de miedo. No sé si era por la apariencia tan tétrica y misteriosa de ese hombre, o si era porque emanaba un olor como a podrido. Me moví de un lado y el otro, hasta estar a unos cuantos centímetros de él. De pronto él subió su mano tocándome una parte de la pierna. Cuando sentí aquel toque, este fue muy áspero, como si tuviera lijas en las manos. Además que estaba muy frío. Era como si me hubiera puesto un pedazo de hielo en la pierna. Eso es raro porque el lugar donde vivo es de clima caliente y el frío es inexistente incluso en fechas de diciembre. Sin embargo, ese toque fue más que suficiente para sentirme sumamente incómoda. Eso es raro viniendo de una persona que se dedica a este trabajo. Aquí veo y me toca de todo, pero ese hombre era diferente. Por suerte el baile ya estaba por acabar. Los últimos minutos los bailé de frente a él, quien todo ese tiempo permaneció sentado sin hacer nada. Pero al final de la canción y cuando este se paró, vi dos brillos rojos en sus ojos. Era como si brillaran como los de un gato. Después el hombre salió de la cabina y fue ahí que me sentí un poco más aliviada. Acto seguido me gritaron para decirme si ya estaba lista. Quien gritó era mi jefe, pues él tenía al cliente esperando. Le dije que ya había bailado para el hombre de la cabina. Él dijo que no era posible, pues él estuvo con el cliente esperando todo el tiempo en el corredor. Pero el señor de gabardina al que le bailé, ¿quién diablos era? Él dijo que no vio a nadie salir de los privados,
y menos un hombre de gabardina. En todo el bar no había nadie con gabardina. Tiempo después supe que más chicas también han tenido encuentros con un hombre de gabardina en varias partes del bar. ¿Quién es o qué hace aquí? Es algo que no sabemos. Hola a toda la comunidad que esta noche nos escucha. Por cosa de privacidad me gustaría permanecer en el anonimato, ya que esto es algo que no me enorgullece en lo más mínimo. Pero creo que la historia que estoy por contar es perfecta para ser narrada en este lugar. Debo iniciar diciendo que soy un hombre, y desde muy joven hallé placer en esos lugares llenos de señoritas dedicadas al oficio más viejo del mundo. Frecuentemente asistí a burdeles en busca de comprar caricias, y ese estilo de vida lo llevé por años. Incluso cuando salí a otros lugares por cuestiones de trabajo, investigaba si por aquellos rumbos había clubes nocturnos o algo similar a estos. Pero todo cambió una ocasión, una noche donde aquel pecado de la lujuria me daría un amargo recuerdo. No puedo detallar muy bien esto, pero desde hace semanas había estado buscando nuevos centros nocturnos en la ciudad para cambiar de aires. Esa búsqueda me llevó a lugares no tan seguros. Llegué a un burdel que estaba en las orillas de la ciudad, esos que están sobre carretera donde casi siempre se paran los camioneros o los trabajadores que van de viaje. Poco a poco empecé a frecuentar ese lugar hasta hacerme conocido de los que ahí trabajan, así como de las señoritas. Repito, ese lugar era muy diferente a lo que había frecuentado anteriormente. Las señoritas estaban en un largo pasillo poco iluminado. Todas ellas usaban antifaz y tenían vestimentas sugerentes. Detrás de cada una de las chicas estaba una puerta. Esto debido a quien eligieras en ese momento. Solo era cuestión de abrir esa puerta y ya se tendría el cuarto listo. En su momento eso se me hizo algo extravagante, tomando en cuenta el lugar donde estaba y la calidad del sitio que había visitado. Incluso se me hizo muy acogedor, siendo que se veía muy de mala muerte el bar. Le di un vistazo a todas y cada una de las chicas, siendo que la última de esa larga fila fuera la que más me agradara. Esta mujer era de cabello rubio, con vestido blanco y de nombre Susana, y fue con quien quise pasar el rato. El servicio se hizo, y en eso no hubo nada extraño. Sin embargo, cuando salí y pasé a pagar, la señora que hace el cobro correspondiente preguntó quién había sido mi dama. Susana, le dije. La señora sacó una lista y buscó el nombre de la chica. La señora tardó un buen rato e incluso llamó a otra persona para que la ayudara. Me pidió que le repitiera el nombre de la chica del servicio, incluso que la describiera. Después de un rato, la señora simplemente me dijo: "No tenemos registro alguno de alguien así trabajando esta noche". Esa señora me acompañó hasta el cuarto donde se supone estaba Susana, pero ella ya no estaba. El cuarto estaba intacto y la chica no estaba parada con el resto de sus compañeras. No les voy a mentir, sentí el cuerpo cortado y un sentimiento de miedo casi inexplicable, porque esa mujer nunca existió. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería que actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.